Reverdecer doblemente. Shoshone, la raíz de reverdecer. Es la raíz. Verde. Shoshone es la raíz no radical, no radical de reverdecer. Sí. O verde, ¿no? De reverdecer porque es duplicado. Verde solo sería show. Pero Shoshone, reverdecer o renacer. O regenerar. Esta palabra Shoshone todavía la tienen los pueblos, pero como regenerar. Como y reverdecer. Como libertad ya no. Ya no. Pero como reverdecer y todo eso sí. De hecho, en un pueblo yo escuché una historia, nos llaman Chachaucayopa y metían a Tlaloc, pero le dicen Tlalocatecuhtli. Sí, claro, sí. ¿Todavía quedaba como el concepto? El señor de Tlaloca. Gente, reverdecer, ka, yo. Ka, en este caso, ¿qué es? Chachauca. Amor y Tlacaquilia. Es un sufijo sustantivo. Ahí está faltando la tele, sería Chachauca. Entonces, todo eso sería como. Chachauca. El reverdecer, ya un sustantivo. En sería el reverdecer. Sí, y yo es la estrada, ¿no? Y ahí te estás comiendo un saltillo porque viene el pan después. No, no lleva. Bueno, sí. Sí, yo. Yo sí, sí. Sería del abstracto, ¿no? Yo, sí, sufijo abstracto. Es decir, condición de. ¿Cómo dices? El abstracto. Y pan sobre o en. ¿Qué no hay? No hay. ¿Qué significa la expresión completa? Se traduce como. Ah, es que se entiende más como niñez. Yo creo que es más como la niñez, la etapa de la era de la libertad, la liberación, la reverdecencia. Pues, pero ¿cómo la traducirías? La pobreza. ¿Cómo la traduciríamos? A ver. Esas palabras son difíciles de traducir porque significan muchas cosas. Tlacachochocayo, ¿qué quiere decir? Como la etapa del florecimiento. Pero Tlacachochocayo, es que estamos buscando el pan. Tlacachochocayo sería como la condición de reverdecer, el reverdecimiento de las personas o la liberación humana. Condición de liberación humana. Y el pan entonces. Tiempo. Yo lo interpreto ahí como locativo, pero como un locativo que confirma lo que está expresando la palabra, no como un locativo de allí o allá, ¿sí? Pan, en, ¿sí? Porque ahí pan se me hace demasiado, sería sobre y eso. Entonces sería en el tiempo o en la etapa de la reverdecencia de la gente. Estas son las palabras que te hacen pensar, ¿no? ¿Cómo traduce una cosa así en español? Nadie parecido. ¿Qué combinación? ¿Cómo se? A ver, si tú te encuentras eso, estás traduciendo un texto, ¿qué haces? Ese es el asunto. Y así va a pasar cientos de palabras que después tú dices, uy, ¿qué ahora qué le hago? A ver. Tlacachochocayo. Como lo dijo usted la primera vez. Es la condición de la liberación humana. Algo así. Sí, en español hace falta una frase y eso complica mucho la cosa. Pero algo que pasa es que esta palabra de la liberación. Oye, ¿tú te vas para el metro? Sí. ¿Alguien más que se vaya para el metro? Pues ya estamos terminando, ¿eh? Es que no me gusta que te vayas sola. ¿Por dónde te vas tú? Sí, es que por eso me salgo antes, pero como voy sola. Sí, es que. Porque es un poco tarde ya, ¿no? Bueno, ya voy. Yo también me voy, de todas maneras. Sí, vamos para allá. Bueno, esta palabra estaba generalmente ligada a la niñez. Se le daba la liberación, pero igual a la niñez. Porque hay una. Le decían. Tomaban a la niñez en un sentido metafórico de la libertad. Porque en esa etapa la gente no tiene muchas ideas en la cabeza. Prejuicios. Bueno, la idea es que los niños nacen libres. Uh-huh. En esta composición, no con pecado, ni mucho menos, sino libres. Y que es con el tiempo como uno se va complicando. Y que provocando la idea de volver a ser niño. Luego, la cuestión no es salvarse así, no, sino volver a ser niño en sentido de merecimiento. Un poquito como lo mezcla el cristianismo, bueno. El cristianismo original lo veía así, ya se complica. Oye, déjame apuntar algo sobre, sobre la ortografía, muy brevemente, y ya con esto nos vamos, porque siempre es acertable. Miren, en náhuatl hay que distinguir una cosa. Una cosa es la lengua y otra cosa la escritura. ¿Bien? La realidad de lo que estamos estudiando es la lengua, no la escritura. La escritura es lo de menos. Se puede escribir como tú quieras, con jeroglíficos, con pictogramas, con letras. Bueno, si vamos a escribir con letras, ¿con qué ortografía lo hacemos? Hay dos enfoques. El enfoque tradicional, pero ya una vez Román nos explicó lo siguiente. Los primeros cronistas que llegaron a Canagua
hay un mosquito que se está encapuchando. Sí, mátale mosquito, y yo soy ese chico. No, pero... Sí, ya sentí que me picó. Sí, desde hace rato. Desde la cabeza. Oye, los primeros cronistas que llegaron escribían fonético. Lo que pasa es que en esa época el español se pronunciaba diferente. Sí, en base. ¿Ves? Entonces, ellos escribían fonético, pero para nosotros ahora ya no es fonético, ya es una convención bastante arbitraria. Sin embargo, en este momento los sonidos del náhuatl son los siguientes. K, P, T, T, L, S, T, S, S, H, C, H, M, N, L, Y, W, A, E, O. Bien, estas son las letras del náhuatl. Los sonidos, mejor dicho, los sonidos del náhuatl. Representación de sonido. Con esto podemos componer todas las palabras. Entendiendo que esto también vale cuando se queda sola, cuando no tiene una vocal después, se queda como U y siempre con saltillo. Nunca una palabra va a terminar en U sola, sino siempre con saltillo. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que la L nunca inicia palabra. La L siempre está de la segunda posición para adelante, pero nunca en el inicio de la palabra. No hay en náhuatl, y eso sorprende, no hay en náhuatl una sola palabra que empiece con L. ¿Tienes idea de por qué? Es sorprendente, porque mira que se usa la L en náhuatl, se usa en todos lados, y no hay una sola palabra que empiece con L. Todas las palabras en náhuatl que antes empezaban con L, ahora empiezan con I. Así que cuando veas palabras como ilama, ilnamiki, todas esas palabras con il, si te vas 500 años antes, ya empezaban con L. Pero por alguna razón, el náhuatl incorporó una I para separar esa L del inicio de la palabra. Son cosas que le pasan a la lengua, y eso le da mucha elegancia. Entonces, estos son los sonidos del náhuatl, no el alfabeto. El alfabeto es la convención que tú quieras escoger. Por ejemplo, el alfabeto que se usa en México actualmente no es una convención profesional. Es decir, no fueron los lingüistas que dijeron vamos a usar esta, sino que es bastante arbitrario. Te voy a poner un ejemplo de arbitrariedad. Quetzalcoatlus. Quetzalcoatlus. ¿Le ven algo raro a esa palabra? El doble co. Bueno, coat, sacual, co. ¿Y esa S de dónde sale? Esta S no es la ortografía normal del náhuatl, se fija. La ortografía normal no usa S sino C. Con esto les estoy poniendo un ejemplo de que en la ortografía cotidiana que van a ver en la calle no hay un principio, sino que simplemente como suena así mismo se escribe. Y no es exacta. Por ejemplo, si defines, en la ortografía popular no se va a usar la S, bueno, entonces esta S ¿de dónde la sacas? Por eso es que se prefiere en la escritura del náhuatl, en las clases se prefiere siempre la fonética, escribir como suena, y ya no te complicas. Les pongo un ejemplo que ya les he puesto otras veces de las complicaciones que hay de no escribir fonética. Por ejemplo, una Pocuya. Pocuya, bien. ¿De qué se compone Pocuya? A ver, la palabra Potli, ¿qué significa? Potli. Hay una montaña que usa esa raíz. A ver, Potli. ¿Sí? ¿Potli entonces qué es? Humo. Humo. Bien. El sufijo verbal. Huya. Popoca ya es. Sufijo verbal huya. Para componer el verbo. ¿Qué verbo? ¿O huya? Humea. Bien. Así que. La regla dice esto: elimino el sufijo sustantivo y le añado el sufijo, ¿verdad? Así que me da pohuia. ¿Qué significa? Humear. Pero si lo escribo como en los nombres de los pueblos y las calles, además, con la ortografía popular, este postre lo voy a escribir así: pohuia. ¿Sí o no? Sí. Es decir, pohuia, no con W. Y esto se pronuncia diferente, se pronuncia pochuya, no se pronuncia así. En otras palabras, cuando escribes popular te puedes complicar la pronunciación. Si sabes que esto se pronuncia pochuya, bueno, qué bueno, pero la mayoría de la gente no sabe. De hecho, a veces traduciendo se complica uno porque de pronto veo la raíz poch, poch, y te ha pasado a ti, por todos lados la raíz poch, y de pronto digo, bueno, pues si no es poch,
y así como muchas otras palabras, casi todos los sustantivos náhuatl cuyo radical termina en este sonido, como le quieren llamar, en este sonido, cuando se vuelven verbos producen este fenómeno de incorrección. Hay otros fenómenos de incorrección en la lengua, ¿ves? Como por ejemplo la incorrecta representación de un sonido. Digamos, ¿cómo se dice el yo enfático, el yo elegante? No el ni, sino el otro. Nehuatl. Fíjense. Nehuatl. De una raíz e-wa, referente a la persona, aquel que, aquel. Más, por supuesto, esta N que viene de no, viene del mío. Ahora, si lo escribo convencional, se escribe así. ¿Y cómo se pronuncia eso? Nehuatl. Cambia por completo la pronunciación. Te estás comiendo un saltillo que realmente hay y te estás comiendo un fricativo. ¿Qué quiere decir un fricativo? Así que no es uatl. Uatl es una pronunciación vocálica. Uatl, un diptongo. ¿Cuánto pones? Pero es todo un fricativo. Es batl. Pega los dientes superiores al labio de abajo. Es otro sonido. ¿Eh? ¿Cuándo se pone el saltillo en alguna palabra? Es parte de la raíz. También hay saltillos al final que son para plural, ¿no? Pero en este caso es la raíz, E4. Saltillo es una letra más. Bueno, les puse todas estas letras, se habría que añadir al final, pues, saltillo, porque es que la verdad es una letra, sin duda. El saltillo lo vamos a estudiar de manera específica, solo quiero poner un ejemplo rapidito, pero muy rápido. Pero ustedes, una palabra que empiece con este sonido, olvídense si es K, Q, sé fuerte, o lo como le quieran llamar, con el sonido Coscacuautli. Coscacuautli, mira cómo tiene ese sonido. Coscacuautli, ¿qué quiere decir? Literalmente águila con collar, pero es el nombre que le daban a un tipo, no es, no es la especie de águila, es más bien emparentado con el sopilote. Coscacuautli. Pero también está sopilote. Y lo vamos a poner, así que ya cubrimos esto y vamos a cubrir ahora esta, sopilot. ¿Bien? Siempre recuerden, la penúltima sílaba es la que se lleva la fuerza. Una palabra con P, que no sea panty. Pogua. Pogua, ¿qué quiere decir pogua? Es un verbo. Contar. Contar, verbo contar, pogua. Muy buena palabra, muy buena. A ver, la T.